La empresa de origen japonés apostará por el dinamismo de la industria automotriz para mantener el ritmo de crecimiento del 30% en sus operaciones para los próximos 2 años. Víctor Díaz Zamora, gerente de Nippon Express de México, conversó con T21 TV. Al ser una empresa japonesa y la industria japonesa en México estar en crecimiento, sobre todo por la automotriz en la zona Bajío, es una de las áreas que estamos apostando por captar. Anunció que ya hay acercamiento con las principales automotrices japonesas que se establecerán en México, como Toyota, Mazda, Nissan, entre otras. Actualmente tenemos ya contacto, muchas empresas ya están pensando en esa zona, haciendo cotizaciones, entonces es uno de los fuertes con los que pretendemos iniciar los siguientes años, es decir, el 2013 y 2014. El mercado automotriz representa un 50% del total de los ingresos de Nippon Express, por lo que planean abrir en este año una nueva oficina en el Bajío. Pues el movimiento es principalmente carga aérea y de autopartes, piezas que vienen a línea de producción, algunos prototipos y algunas piezas que van a pruebas o que se están... ¿Qué marcas están trabajando ahorita ustedes? Pues trabajamos directamente para algunas automotrices como Nissan y bueno, pues se ha anunciado la apertura para los siguientes años de Mazda, Honda y Nissan, una nueva planta en Aguascalientes. A la llegada de esas plantas vienen muchos proveedores, o sea, llega la armadora, pero trae consigo una cantidad enorme de proveedores y sobre todo de Japón. Nippon Express de México cuenta en el Parque Industrial Finza en la Ciudad de México con una bodega que funciona como centro de distribución y almacenaje en un espacio de 5.000 metros cuadrados, donde se atiende a clientes automotrices y actualmente está a un 90% de su capacidad. La bodega que tenemos ahí está destinada principalmente a distribución y almacenaje. Es una bodega de 5.000 metros cuadrados y atendemos... clientes de la automotriz también, un cliente de amortiguadores y otro cliente de autopartes a los que les distribuimos. Nippon Express anunció que para este 2013 buscará incursionar también en la industria aeroespacial. Hay otras áreas en las que también queremos entrar, como es la industria aeroespacial, en la cual pues a este momento prácticamente no participamos o participamos de forma mínima. Y este sector pues está teniendo un desarrollo fuerte en el país. La empresa japonesa, aunque tiene una reducida participación en la industria de las aeronaves, perfila su estrategia para aumentar su presencia en México. El transporte de piezas para la tanto de refacciones como para producción de aeronaves. Entonces, por ejemplo, en Querétaro, que es un área en la que se está concentrando una buena parte del sector del aeroespacial, es uno de los. Ahí tenemos una oficina y pues es uno de los objetivos que tiene. Finalmente, Víctor Díaz dio a conocer que en estados como en Chihuahua y Sonora, donde también cobra relevancia la industria aeroespacial, tienen la mira puesta. Con imágenes de Humberto de la Rosa, informó para T21 TV, Hugo Hernández.